Junto con el Secretario de Cultura y Educación vamos a estar presentando el Acercarte, que es, bueno, como todos conocen, uno de los eventos más importantes que realiza el Ministerio de Cultura de la provincia en los distintos municipios. Le agradecemos a Alejandro Gómez, al Ministro de Cultura de la provincia de Buenos Aires, que realmente nos ha atendido de manera preferencial y además nos ha acercado una programación extraordinaria que ahora va a decir Pancho, pero bueno, esto va a ser el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Chivilcoy, realmente con artistas muy importantes en todas las áreas, tanto en teatro como musicales. Pero bueno, en nuestro caso pedirle a toda la comunidad de Chivilcoy que se acerque a disfrutarla. Seguramente tendremos, como ocurre en todos los Acercarte, visitantes foráneos a Chivilcoy, de otras localidades vecinas, de otros partidos vecinos. Y lo que estamos seguros es que va a ser un espectáculo que se va a poder disfrutar desde los niños hasta todas las edades, porque hay, ahora Pancho va a detallar, hay cine para jóvenes, hay para niños, hay bibliotecas, bueno, un montón de espectáculos que realmente son extraordinarios, y dos números centrales, tanto el sábado como el domingo. Así que gracias por la presencia y le cedo la palabra a Pancho. La verdad que la programación es excelente. Además le conejo de agradecerle a Alejandro Gómez, a Rocío Irala, que fue la que vino del equipo de él a recorrer la ciudad para ver en qué lugares hacíamos la locación. Y van a estar los dos eventos mayores, que son el número musical que se hace el sábado a la noche y el domingo a la noche, son los Tequis, que tocan a las 8 de la noche del sábado, y Dred Maray, que toca el domingo a la noche, que es un grupo que hace reggae. Y después, bueno, hay dos tipos de actividades: son actividades permanentes que se hacen en la plaza principal y actividades que se hacen en las musicales, que también se hacen en la plaza, y dos actividades aparte que son el teatro, que la locación que el equipo de producción que trajo el ministerio eligió, que es el Club 22 de Octubre, porque se previsaron inclusive una que esté en el anclaje en un barrio. Así que la programación completa es, las actividades permanentes son, trae una biblioteca digital, o sea que vamos a poder bajar libros y va a haber préstamos de libros personalmente en la plaza principal. Viene una actividad de 15 a 20 horas, todo el día arte callejero en una de las carpas, con SWAM y distintos grupos que hacen arte callejero. También una biblioteca con préstamo de libros personal, no digital, en la plaza, que es de la Biblioteca de Provincia de Buenos Aires, y un taller de reutilización creativa de grabado y esténciles que se hace, caja de música, espacios de juegos, todo eso que se va a hacer en la plaza. El sábado, cine, en la plaza también. Viaje Salvaje a la Tierra, dura 23 minutos, y La Vida Secreta de las Mascotas, que es una película de Estados Unidos, apta para todo público. Y a las 15:30 del sábado 30, algo excelente. Milo Lockett te enseña un taller de pintura para niños a partir de 4 años con Milo Lockett presente en la plaza, en una carpa en la plaza. Que es una maravilla, la verdad que agradecer estar un pintor de esa envergadura, trabajando con nuestros chicos, la verdad que es un orgullo para nosotros. Después sigue el cine, después hay un espectáculo infantil de Los Cazurros, que es un grupo que hace muchos años que trabajó en el Under y trabaja ahora ya en el IN de los espectáculos infantiles en Buenos Aires. Una película de cine móvil, que es con una película con Leonardo Sbaraglia y Daniel Hendler, que es El Otro Hermano, que es para mayores de 18 años. Muchas de estas actividades son con entradas que se van a pasar a retirar en un puesto que tienen ellos, con lo cual no son todas las actividades ilimitadas, sino que, por ejemplo, las obras de teatro, uno tiene que pasar a recoger primero las entradas y tienen un tope de 650 entradas por obra. Con lo cual, hay que pasar a retirar la entrada, no hay otra posibilidad porque trabajan con un tope de ellos, trabajan con un tope y retiran la entrada de por medio. Después, van a pasar Pink Floyd The Wall, una película sobre Cerati, y a las 7:15 del sábado 30, un stand-up de Juan Acosta en la plaza. Juan Acosta, sí. Y después, a las 8, Los Tequis, termina el recital de Los Tequis y a las 9:30 empieza Shakespeare, Todos y Ninguno, con Juan Gil Navarro en el Club 22 de Octubre. Y el domingo,
sigue el cine, siguen las mismas actividades permanentes anteriores, cambia la película, pasan una noche de amor con Sebastián Weinreich, y en la biblioteca a las 17:30, que leen los actores una charla con Gonzalo Heredia. Después sigue Universo Cerati, la misma película, y un stand-up con el Comedy Band de Rey Mortales a las 19:15. Y a las 8, Dremaray. Cuando termina Dremaray, a las 21:30, el Elogio de la Risa con Juan Leirado en el Club 22 de Octubre.